Nos encontramos en este salón de plenos del Ayuntamiento de San Fernando de Henares con Alberto Ontecillas, concejal de Hacienda y primer teniente de alcalde de este ayuntamiento. Hoy celebramos 40 años de la Constitución, esa Constitución que es un paraguas que nos protege a todos los españoles. ¿Qué impresiones saca sobre esto? Bueno, al final hemos recuperado pues el mejor homenaje que le podemos dar a nuestra madre Constitución, en este caso, esa madre Constitución que nos ampara a todos independientemente de la ideología. Es una fiesta de la democracia y no debemos olvidar que el nacimiento de la Constitución fue por el consenso de todas las ideologías políticas, de un extremo a otro, pasando por el centro. Creo que esa esencia debemos recuperarla y eso es lo que debe marcar nuestra guía y nuestro presente y nuestro futuro, porque está claro que el consenso es lo que va a permitir que el futuro sea mejor y más bonito. Bueno, pues ahora se cumplen 41 años desde que hay ayuntamientos democráticos y muchas cosas que la Constitución nos protege, pero hay artículos en la Constitución que no se han cumplido debidamente según opina la gente, como por ejemplo un trabajo con un salario digno, una vivienda para todo el mundo. ¿Qué me dices sobre eso? La Constitución al final fue un amparo que nació hace 41 años y es verdad que no tenemos que perder cuándo nació, en el marco, y no debemos perder la casuística, ¿no?, de su nacimiento. Como todo en la vida, al final, el ser humano evoluciona y la Constitución también tiene que evolucionar. Por supuesto que tiene muchísimo margen de mejora. Es verdad que, aunando las fuerzas entre todos los grupos políticos, seremos capaces de mejorarla, pero lo que está claro y lo que es indiscutible es que la esencia y la fortaleza y el músculo que tiene la Constitución es lo que nos está dando pues una de las estabilidades más importantes de la historia de España. Entonces, bueno, hay que rendirle ese homenaje a la Constitución y darle y ponerle el valor que se merece.